puertas abiertas. Todos los seguidores de comunidadrock.cl, aquí estamos presentando este increíble y nuevo capítulo de entrevista pandémica y queremos darle la bienvenida a esta banda que ya veíamos en esta gran intro, una banda con identidad, una banda del metal raíz, de la propia raíz de estos países sudamericanos que nos representan y especialmente de nuestro país Chile, que es un metal súper importante para lo que hoy día conocemos de la historia de nuestro país y por supuesto para las nuevas generaciones, y podríamos denominarlo como el metal de la nueva ola. ¿Qué les parece ese nombre? ¿Ah? Sin nombrar ni desmerecer el metal de la vieja escuela, pero hoy día queremos conversar con estos tres invitados especiales porque ellos pertenecen a esta gran banda Nunca Seremos Dichosos, una banda que fue nominada en los Pulsar 2020 y que salió en la categoría la mejor banda del metal. Aquí ya vemos a Auka, Karu y Sigurat, vocalista, guitarrista y bajista de la banda Nunca Seremos Dichosos, que hoy día van a compartir una conversación con nuestro portal informativo comunidadrock.cl. Ahí ya se están sumando a esta entrevista pandémica. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Bien, gracias. Sí, bien. Sí, sí, perfecto. Estaba haciendo una pequeña presentación sobre la banda y sobre sus integrantes que hoy día comparten esta conversación con el portal de comunidadrock.cl. Es un honor para nosotros poder conversar con ustedes, ya que me considero seguidora de su música, me gusta mucho el trabajo que hoy día Nunca Seremos Dichosos está mostrando, así que nada, preguntarle y por favor que ustedes se presenten para la gente que no los conoce. Bueno, ¿qué parte? Ya yo parto, ¿Me escucho bien? Te escuchas perfecto. Ya, buenas. Muchas gracias por la invitación a la comunidad del rock. Yo soy Karu, soy el guitarrista líder de la banda y hago coros también en la banda. Y yo soy el integrante más reciente de NSD. No, todavía no es más reciente. Ya van a ver las sorpresas cómo se dan. ¿Cómo se vienen? Claro.
Y bueno, ese es mi rol en SD. Muchas Perfecto. gracias. ¿Y quién sería Auca? Yo soy Auca Mondaca, el vocalista, guitarrista de la banda. En parte compositor también, aunque las canciones las hacemos entre todos al final. Y nada, pues aquí estamos, ya todo falta un integrante porque la banda se complementa a cuatro, que se nos fue el baterista hace poco, y ya estamos ya con un nuevo integrante que está a punto de aparecer aquí en nuestras redes sociales para presentárselo a la gente y todo eso. Perfecto, y ya vemos ahí un tercer integrante que es Sigurak, que es el bajista de NC. ¿Sí? Sí, yo Sí. soy segurata bajista también y también, como dice Carrullo, acá estamos todos participando activamente de la creación, de la composición, de todo eso. Perfecto. Bueno, chiquillos, esta es una conversación que nosotros estamos realizando en nuestro portal informativo de comunidadrock.cl, donde estamos conociendo diferentes testimonios de músicos a nivel nacional, a nivel internacional, porque queremos saber sobre sus nuevos trabajos. Queremos también felicitarlos por su gran trabajo de los premios Pulsar 2020. Sabemos que tienen un tremendo equipo de trabajo, así que muchas felicitaciones de parte de comunidadrock.cl y de parte de todos los seguidores que hoy día se están sumando a esta gran conversación de entrevista pandémica. Partiendo, me gustaría preguntarle, ¿cuándo nace este proyecto de identidad musical y de traer lo que es la raíz, ¿cierto?, del pueblo mapuche, transformarlo también en este género metal y en sus letras y sus canciones que también las vemos que son de Mapudungu? Cuéntanos sobre eso. Este proyecto partió en 2014, como tal, como nunca seremos dichosos, cuando llegó el Sigurat a la banda. Porque previo a esto ya teníamos ya más o menos armada la banda, con otras canciones sí, y tuvimos que cambiarnos el nombre porque se parecía a otra banda de la tierra. Era una banda que toca metal aquí, en misma onda latinoamericana. Y esa misma era nuestra idea desde un principio, hacer como un metal más auténtico y hablar de nuestro problema, de nuestra tipo de vida que tiene esta historia de ser latinoamericano. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que al estudiar, a empezar a entender el sentimiento de la gente de acá, que estuvo antes de la llegada de los colonizadores, nos empezamos a dar cuenta de que era muy importante también hablar de la cosa más local, que es la historia ancestral de este territorio que antes se llamaba Gualmapu, y ahora es Chile. Y un poco de ahí parte de querer cantar en un idioma que ya de por sí contiene una batalla gigante, centenaria, que ha abordado 5 siglos. Y más o menos así se construye la base política de la banda. Claro. O sea, también el hecho del idioma termina influyendo fuertemente en la forma en la que se hace música, porque un idioma no es solamente cómo se organizan las palabras o cómo se organizan las letras, o eso incluye de por sí un peso cultural, de una cosmovisión, es una responsabilidad súper grande. Entonces, cuando se decide también abordar el tema del idioma, se decide abordar también la cultura en general. Entonces, también lo hacemos desde mucho el respeto y el estudio, el conocimiento también de la cultura. Sí, totalmente de acuerdo y es súper importante que una banda de metal que venga de este país, que estamos muy lejos de todo, pueda mostrar a través de la música y su música, su creación, ese contenido tan importante que buscamos y que hoy día queremos mostrárselo a las nuevas generaciones, a jóvenes que quizás se están iniciando en esta carrera musical, que se puede lograr muchas cosas si nosotros nos ponemos a trabajar en el tema cultural. Porque es un tema que está generalmente muy alejado de las propuestas y objetivos que nosotros buscamos en cuanto a la música, ¿verdad? Entonces, es súper importante lo que ustedes hoy día muestran, pero también es un trabajo, me imagino, en equipo, es un contenido que ustedes quieren llevar un poquito más lejos, más allá. ¿Cuál sería el mensaje a través de sus letras? ¿Qué quieren mostrar en definitiva? Porque vimos que también grabaron en la Araucanía y viendo un mensaje súper directo con esas letras en Mapudungú.
Bueno, las letras un poco quieren revitalizar de primera forma lo que es el Mapudungun, la lengua del territorio, o el Mapu. Visibilizar los problemas de la gente que como nosotros, que vive en la ciudad, que es un tipo de lucha que es distinto a la del pueblo mapuche, pero aún así se juntan porque estamos bajo el dominio de la misma gente que son, entre comillas, dueños ahora del territorio, ya que ponen las forestales, por ejemplo. Entonces, un poco esa lucha se comparte. Y también hay canciones que hablan un poco más de los sentires, no necesariamente políticamente hablando, pero también una cosa que llega en esta sociedad. Pues no sé si segura tienes un complemento a esta idea. Sí, también, o sea, es un poco de la responsabilidad humana. O sea, nosotros tenemos como una visión súper interseccional un poco de lo que son las conquistas sociales, las luchas. Aucá, o sea, ahora últimamente como lo hemos estado haciendo, es que Aucá como que se fija como un tema y nos pregunta como ideas, versos, y él las va escribiendo, las va traduciendo. Y un poco es buscar expresar estas relaciones de opresión que se intersectan entre sí y que nos terminan conectando a todos en distintas realidades, distintos planos de la realidad. Como es, por ejemplo, en un caso la opresión que se hace contra el pueblo mapuche, que es distinta a la opresión que se hace contra el huinca pobre, nosotros, contra nosotros los huincas pobres. Nosotros lo digo por mí, no en general. Entonces, son distintos tipos de opresión que igual se intersectan, que todos vivimos supeditados ante, suena conspiranoico, pero ante distintos círculos que nos oprimen de formas diferentes. Es como también hablar un poco de la opresión contra la mujer, que también está la opresión contra la mujer obrera, la opresión contra la mujer inmigrante, la opresión contra la mujer rica. Entonces son distintos tipos de luchas que se intersectan y un poco, Nunca Seremos Dichosos, busca reivindicar todas las luchas de cierta forma, como en las letras, como la responsabilidad que tenemos frente a esta realidad. Sí, ¿y qué opinas tú, Cru? Ah, Caru. Sí, pues desde un plano artístico, es súper necesario cargar la responsabilidad de sacar estos paños a la luz. Más todavía si uno tiene un instrumento, letras y una canción para poder decirlo. Yo siempre lo he dicho que la música, si tiene un contenido, tiene que ser un contenido político, donde se evidencie la crudeza de la realidad y se evidencie las opresiones a las que estamos supeditados como sociedad. Y bueno, como decía Sigurat, estamos cantándole a una, o sea, mediante un discurso que es totalmente transversal y totalmente interseccional, donde tenemos más de muchas, muchas luchas donde queremos nosotros sacar a la luz, que es el tema de la opresión, el tema del especismo, el racismo, la xenofobia, todo eso va incluido en el paquete de lo que es un discurso político por parte de nosotros. Entonces, si bien quizá es súper entretenido y lindo tener un instrumento, tocarlo, hay que hacerlo con un discurso, con algo que decir. Y además que a través de eso ustedes también dan a conocer la importante identidad musical, porque como dices tú, tener una banda, hacer música, no se complementa solamente de crear música, por ejemplo, de metal o diferentes géneros, sino lo importante del contenido y lo que te representa para dar a conocer tu identidad, y en este caso ustedes están mostrando un trabajo que los representa completamente, sobre todo al pueblo mapuche, que es un pueblo que se divide a veces en comentarios, pero yo creo que la mayoría de los chilenos y la gente que sigue este género, y que no a todos les gusta, que a algunos sí, se siente representado por la identidad del pueblo mapuche,
El pueblo mapuche es algo que nos marca a todos, hay mucha historia a través de ellos, pero a lo mejor ellos tampoco se sienten representados o digamos, apoyados por nosotros, ¿cierto? Hoy día el pueblo mapuche se siente representado a través de su música, conocen su música, conocen quiénes son, nunca seremos dichosos. Jóvenes de 15, 16 años, que pueden escuchar su música. Yo creo que dentro del mapuche que vive en ciudad, que no nos conoce, por ejemplo, en el grupo Para Aprender Mapudungún de Facebook, yo entré hace unos cuantos meses y vi que antes de que yo entrara ya había publicado canciones de nosotros, por ejemplo. Entonces, han habido otros eventos, por ejemplo, de que cuando salió este tema, Maui Zañipiu, que una persona nos invitaron a su ruca, pero todo esto dentro del ambiente virtual, claramente. Entonces, quizás no sé si se sientan representados, porque el pueblo mapuche se siente representado por su misma cosmovisión, por su mismo kimen, más que por la música que de allá afuera. Pero sí, quizás se toma como un elemento didáctico para aprender la lengua, para revitalizar el mapudungún. Entonces, quizás por esa tangente voy a sentirse un poco más, no sé si representado, pero ayuda un poco a tener esta música en el idioma. Perfecto. Yo les voy a compartir una pantalla de un trabajo que ustedes presentaron el 2018, un trabajo discográfico, que quiero que me comenten cómo fue crearlo, cuánta gente trabajó en este trabajo, y lo vamos a compartir acá por la pantalla que tenemos ya lista. Y vamos a escuchar un poquito cómo inicia este gran trabajo, y luego lo vamos comentando, uno de los primeros trabajos, así que aquí se los comparto y lo escuchamos, y luego comentamos. Retorne el audio de la misma canción hacia eso. Ahí sí. Ya, chicos. ¿Me escucharon lo que dije, cierto? Sí. ¿O algo se escuchó? Sí, les decía que acá estamos escuchando parte de este gran trabajo Colón del 2018, donde se escucha directamente la mezcla del death metal con el metal raíz.
Y quisiera que ustedes aprovecharan esta plataforma para poder comentar esta ilustración tan importante que tenemos y que representa también un poco la historia del pueblo mapuche. Así que aprovechando esta entrevista, queremos que ustedes den a conocer la historia y el gran trabajo que ustedes realizaron para los seguidores que se están uniendo a esta gran conversación de entrevista pandémica. La historia del Coyón, de cómo grabamos Coyón, de cómo, sí, cómo surgió la idea, cómo, todo desde el inicio hasta el final, hasta el punto sí, de sí, todo. Queremos conocerlo todo. Todos los detalles. Entonces yo voy a hacer el epílogo, Aucá va a hacer el desarrollo y Carlos va a decir el ahora. Súper. Bueno, o sea, el prólogo, perdón. Yo voy a hacer el prólogo. Coyón... es un disco que yo creo que su gestación, la primera idea de Coyong nace antes de que lanzáramos nuestro primer disco. Nosotros nos demoramos mucho en lanzar nuestro primer disco y cuando ya lo estábamos lanzando ya teníamos en mente que íbamos a hacer un segundo trabajo discográfico que tuviera que ver un poco más con la raíz. Como estábamos buscando un sonido más de nosotros, más que sonara auténtico en parte, y también tuvimos como la idea, el concepto de Coyón, que es buscar el sonido de un metal que se hubiera desarrollado en Latinoamérica, porque existe el metal europeo, el power metal, el metal gringo, también tiene una sonoridad muy particular, por cómo se hace la música ahí, que viene también del rock, el metal, no sé, el metal europeo también tiene una fusión muy fuerte con la música clásica, pero sentíamos que no se había dado de forma, ¿cómo se puede decir?, como natural en Latinoamérica con la música de los sonidos que claro, vienen... Sin caer como en la fusión, claro. Sin caer claro, como en la fusión, que sea como una cosa original. En la base... En la base de la composición, quizá. Claro. Sentíamos mucho que eran como partes pegadas o que eran instrumentos por sobre otros. La idea era buscar que el sonido representara la evolución conjunta de la música latinoamericana junto con el metal, que es lo que se dio en Europa. Y ahí nos propusimos ir a grabar y... buscamos a la gente adecuada, que fue Pepe Lastarria y Pancho Arena. Y ahí nos vamos camino a grabar. Y ahí viene el desarrollo de Coyón, con Aucá. Claro, después cuando tuvimos esa parte del técnica, por así decirlo, profesional, teníamos que ver qué podía representar todo esto. Y Coyón es un rol en la como visión mapuche, es una persona que se encarga de ordenar distintos rituales de la cultura mapuche, como el niatún, el ipún, tanto físicamente, por ejemplo, que no se usen grabaciones, que no graben los niatún, por ejemplo, o también tiene su parte espiritual, porque es muy espiritual el kimun mapuche. De espantar cosas malas que puedan interferir en estos rituales. Por eso la máscara. Entonces, el colión usa la máscara. Es como una cosa, no es separada. El colión es el rol que usa la máscara. Y esa es la portada de nuestro disco, que es un colión original, hecho por nosotros, dibujado y por Tai, que le mandamos saludos también a ella, y tallado por Robin. Ya, perfecto. Es una creación por usted mismo. Claro, sí. O sea, esa máscara sí. Pero en general hay muchas máscaras ceremoniales. Claro, la historia muestra eso en definitiva. Pero la propuesta de lo que ustedes me comentan está sumamente interesante, porque es una propuesta súper original que no se ha visto aquí en Chile en cuanto a este género metal. Entonces es súper importante cuando ustedes mezclan el death metal con este metal raíz. Es algo muy novedoso, es algo muy interesante y es algo muy cultural que es necesario
que hoy día se presente. Y por eso también nosotros compartimos lo que ustedes muestran y estamos súper contentos de que ustedes puedan traer lo que los jóvenes necesitan ver. Porque a través de la música tiene que haber un contenido importante, tiene que haber una historia, ¿cierto? Y a través de esta música de Nunca Seremos Dichosos se muestra este gran trabajo. Así que, chiquillos, yo los felicito porque realmente es una banda que tiene objetivos súper claros y propuestas súper admirables. Creo que van a llegar muy lejos con sus proyectos musicales. Así que desde ya los felicito, que sigan adelante con este increíble trabajo. Y seguir, para seguir esta entrevista, ¿qué les parece si vamos a ver este increíble videoclip que lo tienen en su página de Nunca Seremos Dichosos? Y seguimos compartiendo esta gran conversación con estos tres jóvenes de Nunca Seremos Dichosos, y ahí volvemos con todo. Démosle. Pasaba este gran y tremendo lyric video de esta gran banda
Nunca seremos dichosos, donde queremos conocer diferentes opiniones de estos jóvenes, porque somos jóvenes aún, con muchas ganas de poder quizás llevar su identidad musical al viejo continente. Sabemos que han viajado por Colombia, si no me equivoco, o Bolivia, y han mostrado su música, pero a lo mejor también, en algún momento, también van a quizás tocar en el viejo continente, como diferentes bandas lo han hecho. Ahí vimos también el trabajo, no sé si ustedes conocen a esta banda Semican, una banda mexicana, que llevó toda su cultura azteca al Bakken, estando 3 veces consecutivas. Tuvimos el honor de poder entrevistarlo, y conocimos muchas cosas sobre su full metal, ahí con sus instrumentos prehispánicos, y una cosa súper chora que es súper divertida, porque ellos muestran su identidad musical a la gente que no conoce estas raíces. Y sería muy novedoso también que Nunca Seremos Dichosos pudiesen llegar al viejo continente y mostrar toda esta música que los representa. Quisiera preguntarles cómo se sintieron ser nominados a los premios Pulsar y qué pasó cuando fueron seleccionados y representados ahí por llevando un poco lo que es el metal. Bueno, diríamos que igual nos sentimos de una forma bastante particular porque yo ese día le comentaba a los chicos que era bastante extraño sentir que te están premiando por una cuestión de rescatar la cultura, rescatar ciertos aspectos que se pueden representar mediante la música, pero eso es lo que más me choca, que te estén premiando y te estén reconociendo por tú ser un ente que trae cosas, ¿cachai? Que las busca, que las tiene que poner encima de la mesa si nadie lo hace, ¿cachai? Entonces, como sentir que estamos siendo nominados y además premiados por una tarea que es sumamente necesaria, que es sumamente urgente, ¿cachai? No deberíamos por qué ser premiado, como que es una tarea totalmente general. Todos deberíamos estar con la mentalidad de rescatar las raíces indígenas latinoamericanas. Debería ser un asunto de currículum del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Cultura, ¿cachai? Entonces, es como súper extraño tomarlo como un premio, como algo que deberíamos alegrarnos, ¿cachai? Aquí vemos un medio que hizo una nota, el medio de Rayman Rock, que compartió este trabajo de ustedes, y que sí, es muy cierto lo que tú mencionas, y de hecho soy partidaria de que toda esta raíz pudiese ser un ramo obligatorio en los colegios, porque habla, de repente, no sé si a usted le ha pasado cuando habla en un libro de historia, lo primero que sale son los españoles, pero de Valdivia, de los conquistadores, pero no tenemos nada de nuestro pueblo, de lo que realmente nos represente. Siempre hemos tenido una historia sumamente escondida, ¿cierto? Donde no tenemos nada claro, y por eso cuando somos niños crecemos con algo que realmente no es así, y a medida que vamos creciendo vamos descubriendo la verdadera historia. Así es. Cuéntanos un poco, Sigurat, ¿cómo fue para ti este momento ahí estar recibiendo este premio, como dice también tu compañero, y cómo te sentiste tú? Una sensación similar, el tema de que estábamos conversando hace poco, estábamos como reflexionando muchas cosas, porque nosotros somos muy de juntarnos a conversar, cómo nos sentimos, nos gusta mucho eso. Siempre que también que tenemos que hacer una entrevista o algo así, como que conversamos entre nosotros como ya, ¿qué sentimos con esto? Y es un poco el tema de que te premien por hablar de tanta injusticia y de tanto dolor, como que es una sensación por un parte bacán por el tema del reconocimiento. Nosotros estamos utilizando el reconocimiento también para promocionar nuestro disco, para legitimarlo un poco, porque se da mucho que hay veces que los trabajos no los pescan porque no son como reconocidos, no tienen como un pie académico, entre comillas, pero también nos sentíamos un poco conflictuados por el tema de que nos premiaran por cantar acerca de la injusticia, porque eso termina legitimando el tema de que lo que tú estás diciendo es verdad, que gente se está sintiendo representada,
con las cosas terribles que uno está diciendo, porque en el fondo son cosas terribles, o sea, el tema de las violaciones a los derechos humanos, de la destrucción de Littlefield Mungen, todo eso es terrible. Entonces, te dan un premio y te dicen, sí, lo que tú estás diciendo es verdad. Y eso es como, wow, como súper fuerte. ¿Así lo ves tú? Lo veo un poco, o sea, es en parte esperanzador y en parte fuerte. Es como de todo lo que tú estás diciendo, todas las injusticias que tú ves, no eres el único que las ve, sino que las ven muchas personas. Y eso también es bien, bien fuerte. Y es como que de eso se trata un poco Nunca Seremos Dichosos, de esa sensación de cantar sobre las injusticias, de cantar sobre el dolor y en el momento en el que ya no haya más dolor sobre el que cantar, vamos a ser dichosos, pero ya no vamos a tener que tocar en Nunca Seremos Dichosos. Entonces vamos a quizás hacer otra banda de música, pero Nunca Seremos Dichosos es un poco sobre eso. Entonces es el conflicto de sentirse premiado dentro de la protesta social, es como ser reconocido por un poco por eso. Y preguntarles también, vamos a dejar de compartir esta pantallita. A veces pasa aquí en Chile que la gente de la escena musical, y viene desde la vieja escuela hasta las nuevas generaciones, que se dividen un poco en cuanto son estas premiaciones, entre comillas, que le dan a los músicos por tu trabajo. Es como, suena extraño, suena raro, es como, te están entregando como un reconocimiento a través de un premio que tiene un valor súper así como mediático, porque digamos que es un poco mediático el tema, y que quizás muchos no lo comparten, ¿cierto? Pero que, en definitiva, ¿qué es para ustedes recibir este premio y que sea así de mediático? Yo personalmente lo interpreto como tu trabajo está bien hecho, tu producción, la inversión que se hizo en cuanto a la producción del disco, que el disco en sí, no sé, pues representa una grabación, una masterización, una mezcla, está todo bien hecho, ¿cachai? Ahora bien, lo que contiene esa canción, ese discurso, que como dice Sigurat, es un discurso totalmente desesperanzador porque estamos cantándole a la violencia, a la injusticia. Eso es otro tema. Claro. Yo siento que en parte el premio es simbólico. Tu trabajo está muy bien hecho. Totalmente. Y me imagino que la gente que debe haber visto este material para haber seleccionado esta banda con ese contenido y esas letras tan directas y ver un poquito lo que ha pasado en el país sobre el estallido social, la división del pueblo mapuche, y un sinfín de diferencias, yo creo que él también quiere dar a conocer y mostrar con claridad lo que ustedes también quieren llegar a mostrar. Porque digamos que los premios Pulsar es algo que es sumamente mediático en cuanto a lo que es masivo y para los televidentes, ¿cierto? Entonces, a veces pasa que los mismos canales de televisión te van como reprimiendo, tú no puedes mostrar tanto contenido. Entonces, igual es una plataforma que ustedes están compartiendo y dando a conocer su punto de vista a través de la música, a través de sus letras, a través de su historia, a través de su contenido. Y por ahí también yo creo que mucha gente se siente representada con esta banda. Soy una de ellas, me gusta mucho lo que le decía la Tai. Siempre que cuando hago entrevista con otras bandas, pregunto, el sábado pasado tuvimos una entrevista con Marcos Cusato, un gran representante del metal vieja escuela, de Warpath también, y le mencionaba qué pensaba de las nuevas generaciones que hoy día están mostrando metal, y le nombré Nunca Seremos Dichosos. Me gusta porque tienen una tremenda identidad musical, y como les menciono, yo creo que ustedes van a llegar bastante lejos, así que yo los felicito por ese gran premio, que me imagino que no tan solo es de la banda, sino que hay un tremendo equipo atrás de ustedes. La Tai, tengo el gusto de poder comunicarme con ella, no la conozco tampoco, en vivo y en directo, y de toda su gente. Cuéntanos cómo ha sido trabajar en equipo.
Bueno, el equipo en la banda. Eso, Karu, entonces, ¿qué te parece a ti el tremendo trabajo que hay detrás de todo esto con tu equipo? Bueno, nosotros funcionamos con, o sea, ahora en este momento con un equipo que lo conformamos nosotros, como integrantes, y Tai, detrás de la parte comunicacional, de parte del arte. Y bueno, en todo caso, cada uno cumple con un rol súper específico y que cumple. Entonces, como para efectos de funcionamiento de banda, estamos súper bien cada uno en su lugar. Cada uno cumple un rol. Por ejemplo, yo ahora estoy haciéndome cargo de la parte de la venta de los discos, de la gestión del merchandising, todo el asunto. Deberíamos decir que usted es una banda que trabaja en equipo, que tienen, se designan diferentes tareas. Sí, sí, siempre ha sido así. Eso es bueno para poder lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo hoy día que Nunca Seremos Dichosos tiene? ¿Cuál es la propuesta que quieren lograr para poder masificar un poquito lo que es la identidad de su trabajo y quizás en un futuro cercano poder vivir de su arte? Yo creo que lo mejor que nos podría pasar sería firmar con algún sello, un sello discográfico. Claro, un poco internacionalizar el proyecto, yo creo. Esa es una parte que falta. Entonces, no hemos hecho cargo de una parte interna, lo que es Chile, este territorio, pero yo creo que ya es una meta que antes era lejana y ahora que creemos que está más cercana, y tratar de internacionalizar a la banda. Y ya estamos barajando alguna forma de hacerlo, pero sin dejar de lado tampoco lo que pasa acá, cuanto a vender discos, quizá hacer un lanzamiento virtual, si es que no se puede volver a hacer conciertos dentro de luego. Claro, yo les quiero hacer una pregunta, que quizá a lo mejor los voy a poner en aprieto, o quizás no sé, pero según la poca experiencia que tengo de poder haber trabajado con una banda y haber salido de gira internacional y que ellos tienen una trayectoria de más de 25 años en lo que hacen, si en algún momento Nunca Seremos Dichosos firma con un sello extranjero, un país europeo, por ejemplo, ¿estarían dispuestos a dejar sus tierras e irse a poder vivir de la música fuera de este país? ¿Estarían preparados para poder experimentar otras nacionalidades, otros continentes, llevar su música un poco más lejos, al viejo continente, por ejemplo? No, es que es una pregunta complicada, como tú decís, nos ponías en jaque, pero no es tan difícil. Nosotros, ¿o está alejado de su realidad? O sea, si es que nosotros pudiéramos irnos de Santiago a una comunidad, o pudiéramos poner nuestro estudio, nuestra casa estudio dentro de un sitio natural, lo habríamos hecho hace rato y viviríamos ahí. O sea, si es por irnos de Santiago, Santiago es una ciudad, una ciudad de cemento, las ciudades se repiten, las luchas, como decimos, son transversales, nos hemos puesto en la situación de tener que emigrar y siempre se ve como un momento de paso, siempre nos hemos puesto en la situación de si es que tenemos que emigrar, ¿qué tendríamos que hacer para poder volver? Ese siempre ha sido como la consigna, como emigrar para seguir luchando y volver para continuar luchando desde acá. O sea, he sabido igual que las bandas, la mayoría de las veces acá en este territorio, que ahora se llama Chile, son reconocidas una vez que alcanzan cierto reconocimiento en el extranjero. Nosotros constantemente hemos estado buscando no hacer eso. No estamos buscando irnos a vivir lejos, pero si es que eso nos permite como alcanzar cierto estatus para volver
y poder hacer un trabajo mejor acá dentro de la comunidad, dentro de lo que es el, este país, entre comillas. Este territorio, como dices tú. Porque en el fondo no, tiene que ver un poco más con la lucha, con la lucha. O sea, si es que podemos difundir más este mensaje y hacer que se note más, vamos a hacer lo posible porque, porque se difunda más. Va a ser independientemente de donde queramos estar. O sea, es sí, que, pero, sí, totalmente de acuerdo en lo que mencionas, pero pensando un poquito más allá, si ustedes quisieran vivir de su música, de su identidad, porque en este territorio, como tú lo mencionas, sacar adelante tu trabajo musical viene de muchos años atrás, muchos años. Hablamos, por ejemplo, de músicos exiliados, ¿ah? Como en el caso de Illapu, Víctor Jara, que tenían un mensaje súper directo y fueron callados 100% y que volvieron a la lucha en este país, en este territorio. Si tú viajas, por ejemplo, al viejo continente y das esos nombres, son nombres que representan a casi la mayoría de personas exiliadas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, menciono o hago este tipo de preguntas a los músicos, yo no soy músico, pero si lo fuera, lo hubiese hecho hace mucho tiempo atrás. Porque cuando uno crea un proyecto de música y tú quieres llevarlo más allá, lamentablemente en este país los objetivos son nulos, ¿no? Por más que tú quieras lograrlo, y no es una cosa que yo los quiera tirar para abajo ni nada de eso, pero yo sé que hay un trabajo sumamente profesional, pero que en definitiva que a lo mejor acá es difícil que los músicos, independiente de lo que hagan, independiente de la carrera o el nicho que tengan creado, puedan surgir. No sé si se han fijado cuando se realizan los festivales, por ejemplo, Lollapalooza. La mayoría de las bandas que traen no son chilenas, son internacionales. Entonces, hasta para eso somos penca como país, ¿cachai? No, ni siquiera se refleja el género de tu país, de tu identidad. Son muy pocas las bandas y siempre son las mismas que ocupan esos escenarios, lo mismo con diferentes escenarios chilenos, que hay muchos, pero que lamentablemente ni los músicos chilenos pueden tener las oportunidades en nuestra propia casa. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, si ustedes serían capaces de tomar esa decisión, no sé si ustedes lo están viendo por un tema comercial o como ustedes quieran llamarlo, estarían dispuestos a sacar todo lo que tienen y irse y porque su identidad musical la pueden llevar a girar por todo el mundo. Yo creo que todo el mundo le gustaría conocer la identidad del pueblo, que en este caso es el pueblo mapuche. Sí, pues totalmente. Igual una de nuestras metas es poder vivir de lo que hacemos, eventualmente. Quiero, o sea, ese es el objetivo de la banda, poder vivir. O sea, uno es el objetivo, o sea, como objetivos personales para poder sobrevivir en el mundo. Claro, hacer que sea sustentable el proyecto por sí mismo. Y si eso de alguna forma nos tira a vivir a otra Mapu, lo tendríamos que hacer. Y hacerlo de una forma en donde decir lo que decimos se pueda entender para la gente que no está familiarizada con este territorio, con los saberes. Pero claro, una de las cosas que también tenemos que también tenemos en cuenta. ¿Y cómo funciona hoy día? Sí. No, quiero que no se malinterprete un poco, porque hay mucha gente que busca vivir de la música y trata la música como que fuera un producto, como que fuera cualquier wea. Comercial. También hubo el tema de querer vivir de la música. Yo quiero vivir de la música, que no nos apoyan a los músicos porque queremos vivir de la música y la wea. Y a mí me molesta un poco esa actitud. O sea, tú no puedes vivir para la música. Si tú eres, o sea, tú no puedes vivir de la música. Si tú eres un trabajador de la música, tú vives para la música. O sea, tú te mantienes vivo gracias a que todo tu trabajo es para la música, porque la música es un arte. La música, no te puedes adueñar de la música y explotarla así como lo hace. O sea, ni siquiera los grandes artistas, ninguno de los grandes artistas ha vivido de la música, ha vivido para su música. Entonces, siento que el objetivo de NSD, como bien te decía Oka, no es que haya un objetivo, sino que nosotros vivimos, intentamos crear lo mejor posible dentro de nuestras capacidades musicales, intentamos hacer arte, y si es que eso nos permite vivir, nosotros vamos a estar muy felices.
Así como que nuestro objetivo no es como vivir de utilizar la música, utilizar las consignas sociales, porque eso sería una contradicción para nosotros. Sí, no, entonces, sí, totalmente. Lo que pasa es que yo solo menciono también por una parte de que ustedes tienen una identidad que se puede dar a conocer en diferentes países que están muy alejados, pero que están muy interesados en conocer la cultura de este país, porque siempre, por ejemplo, en el sur o al norte, siempre vemos que está lleno de turistas que vienen a conocer la historia de este país, la identidad. Entonces, como te mencioné, no es un tema comercial, no es un tema comercial, porque ustedes son muy jóvenes. Entonces ustedes están como en la etapa de poder explotarlo en cuanto a mostrar lo que ustedes quieren llevar. A eso es lo que voy, ¿cachai? No es un tema comercial, ni vender, ni que yo quiero ser más popular porque canto esto, o porque yo quiero mostrar el estallido social y las letras, no, nada que ver eso. Sino que es aprovechar este lanzamiento que ustedes están teniendo hoy día. Y se los menciono de esa forma porque he conocido bandas que también tienen esa identidad mexicana, colombiana, peruana, que logran también poder desenvolverse en otros continentes, donde pasa a veces que la gente de los viejos continentes, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, cuando escuchan estas bandas, que son sudamericanas y que estamos súper alejados de estos países, quedan asombradísimos con la historia y la identidad que está detrás de todo esto. Y por ahí también se da a conocer y pasan que los sellos se interesan inmediatamente. Entonces, cuando se interesan, la primera pregunta es si la banda está dispuesta a hacer esto, y siempre es como que, no, no puedo porque ya tengo familia, no, porque creo que yo quiero estar acá. No. Por ahí va la pregunta, si todos reman para el mismo lado. Claro. O sea, igual hemos asaltado el tema de que si algún momento la banda tiene que internacionalizarse, ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás? Claro. Igual es súper sensible hablar de que quizás si nuestro proyecto tiene fruto y para poder, no sé, vivir de la música, o sea, en el plano de que el proyecto sea autosustente y no tengamos que estar desembolsando plata y plata, ¿cachai? Claro, eso es lo que nos ha pasado desde que se empezó, ¿cachai? Que es toda una inversión a largo plazo, donde no se ven ganancias en cuanto a ya, como que ya esto se maneja solo, no, es toda inversión, ¿cachai? Uh-huh. Y igual es súper triste porque ¿cómo puede ser que un país, ¿cachai? Un territorio no tenga una identidad y no tenga una industria que sustente, ¿cachai? A la escena local. Es súper chacha, no, aquí no hay escena. O sea, existen bandas que sobreviven. O sea, de nuestro género no hay escena, porque claro, si tú ves los sellos, por ejemplo, la sala, hay caleta de bandas de hip hop, de reggae, de reggaetón, de trap, les va increíble en este país. Urbanas como el trap, ¿cachai? Eso está tirando para arriba. Y se llena de eventos en los cuales se paga al artista, pues, como que su trabajo, lo que invirtió. Es súper valorado. Se retribuye, ¿cachai? Pero no así con el género del metal. Y puta, en Europa es sabido que los países allá son consumen el metal, ¿cachai? Hay muchos, muchos festivales donde son de metal, donde hay muchos lugares para tocar, donde van bandas metaleras y les pagan, ¿cachai? Y las bandas tienen su remuneración que les corresponde, ¿cachai? Entonces, mi conclusión a todo esto es que acá, puta, está, de hecho, es más, está el consumidor, está el metalero, está el que te compra la polera, el que te ayuda con el disco, el que va al recital de Iron Maiden, ¿cachai? Y son muchos, ¿cachai? Iron Maiden viene para acá y se llena el Estadio Nacional, se llena con Metallica, se llena con Judas Priest, pero bueno, para las bandas de acá, es como, no pasa. Y de hecho es como súper contradictorio, porque yo la otra vez mencionaba que para el estallido social, por ejemplo, la gente que salía a la Plaza Italia, qué sé yo,
era gente común y corriente, gente que no tiene en cuanto a seguir un género. Y si tú vas al Estadio Nacional a ver a Iron Maiden, el último concierto, el Estadio Nacional estaba lleno, más de 60.000 personas viéndose recitar, pero cuando queremos buscar algo de cultura, no hay nadie, o sea, no tenemos esos representantes que necesitamos. Y justamente nosotros luchamos por tener cultura, pero la cultura, en vez de mantenerla, la alejamos. La alejamos porque este país se representa un poco más por, como dices tú, los géneros del trap, el hip hop, que también habla de lo que a nosotros nos parece más, que a través de la música y a través de las letras también nos representa. El hip hop también es lo mismo. Ahí tienen, por ejemplo, la Anita Tijoux, que es una gran representante con sus letras dictatoriales, ¿cachai? Y lo mismo pasa con el metal, pero cuando necesitamos el apoyo que buscamos, no está, no existe. Hoy día vemos algo diferente en realidad, porque, por ejemplo, en estas mismas entrevistas que hoy día hacemos, en los conciertos que hay online, se ha visto un cambio diferente. Tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro querido amigo Leo Pozzo, que está haciendo festivales online, y hay 700 personas viendo ese festival online. Entonces, me imagino que si hay 700 personas mirando, el día de mañana, a lo mejor cuando toda esta contingencia termine, quizás vamos a ver mucho más gente en los eventos, van a valorar un poco más el arte de los músicos, y por ahí a lo mejor vamos a tener un cambio distinto. Un cambio diferente. Claro, igual yo apelo y tengo fe en que las nuevas conciencias, las que están dando ahora después de un despertar, en que Chile está sumido en un apagón cultural, dé frutos como para poder tirar para arriba proyectos como los que están dando ahora. Hay una nueva camada de bandas que rescatan también las raíces y son parte de una nueva escena metalera, ¿cachai? Y pucha, sería muy lindo que se haga industria, ¿cachai? Que se haga una escena que se autosustente, porque está súper bien ir a Iron Maiden, Metallica, bandas foreñas, pero puta, va a ser perpetuo esta situación si no se apoya al artista local, ¿cachai? Entonces, la única forma de que eso no pase va a ser que el artista se vaya a vivir a otros lugares, a ver si su proyecto tira fruto en otro continente, y ahí se vuelve al ciclo donde no hay una implantación de una escena. Como le pasó a esta joven, la Montserrat Bustamante, que tuvo que irse a México para que valorara su México, trabajo. Venir para acá y aquí y todo, puta, Mon Laferte. Es grandísima, pero bueno, cuando ella estaba tirando para arriba acá, ni un medio de la pescada, ¿cachai? No tenía apoyo. De hecho, tocaba en la calle, afuera de 2 metros, pidiendo plata por su arte, así súper denigrante el tema. Y lo mismo pasó con Weichafe tuvo que irse a México también, a buscar nuevos horizontes. Undercraft también, el vocalista Álvaro Lillo de White Day, que también está ahí en Suecia, donde también ha logrado posicionar su banda. Entonces hay diferentes músicos que en definitiva se van, pero no vuelven, y si tú dices, no, nada, sí, con suerte una gira podría ser, pero ya como que pierde todo tipo de motivación seguir creando. Ahora también hay algo que lo que mencionaba Sigurat, o ustedes tres, que por ejemplo para hacer metal hay que buscar también segmentos de países que puedan defender tu música. Y Alemania, por ejemplo, es un país que está 100% con la industria musical del metal. Vemos también que está el Wacken, que es un festival gigantísimo, donde llegan millones de seguidores del metal, donde está la batalla de las bandas, vienen músicos con una trayectoria enorme. Pero claro, ahí hay un trabajo sumamente grande, porque si tú quieres viajar con tu banda, por ejemplo, tú tienes que agendar de un año a otro, o sea, ahí tú no puedes agendar en el mismo año. Si tú quieres ir con tu banda, que es lo que hicimos con Torno Falle cuando viajamos, tienes que viajar y mandar todo tu trabajo de un año a otro, y luego ellos te contactan, se le pagan las bandas y se le paga bastante bien, y lo otro, que el merchandising se vende como
como calzón roto allá, sí, es algo impresionante, pero también pasa por un tema de cultura, sí. Y también por años, nosotros tenemos muy pocos años en este territorio, muy poco, allá pasaron hasta una guerra, ¿cachai? Entonces igual es súper diferente. ¿Qué opinas tú, Auca? Yo creo que nosotros llevamos milenios en este territorio, pero como cultura parte de Winca occidental llevamos poco, es verdad. Pero sí, se ve que Alemania tiene de esta... El metal igual nació en esos países, pues, entonces quizás está más asociado a su lógica de cómo interpretar la vida. Y después cada sector ve cómo adoptan ese lenguaje metalero y lo expresan. Pero da la circunstancia que acá no existe como una industria musical, porque no sé, aquí habían sellos hace unos 40 años, 50, y cuando pasó la dictadura salieron todos esos sellos también, por ejemplo. Quedó la industria musical súper empobrecida aquí, pero claro, uno de nuestros sueños también es poder tocar en ese festival, porque como quizás es el festival más grande del metal, o es uno de los más grandes, el Wacken. Siempre tenemos talla al respecto, así va, cuando estemos en el Wacken, como un poco para mentalizar. ¿Se ven ustedes en el Wacken? A ver, vamos a ver un poco su convicción, a ver, ¿se ven? Yo confío en lo que tenemos, ¿cachai? De hecho, cuando se convocó a un tema de el año pasado, antes de que llegara la pandemia y todo el asunto, estábamos preparando un setlist. Eventualmente, si nos presentamos a la batalla de las bandas, ¿cachai? Entonces, como que las cartas las teníamos así puestas en ir, ¿cachai? En preparar algo consistente y que ojalá resultase. Entonces, sí o sí estábamos apuntando para allá. Su respuesta tendría que haber sido sí, ahí vamos a estar, claro, convicción, sí. Directo, ahí vamos a estar. Tienen que tener convicción, chiquillos, porque ustedes hacen un tremendo trabajo y se puede notar, van a ser tremendos músicos. Les doy la fecha y la hora, hoy día estamos a 9 de agosto del 2020, 9:30, Jenny Rojas dice que los nunca seremos dichosos, el 2023 estarán tocando en el Wacken. Se los doy firmados. ¿Cuánto quieren apostar? A ver. Oye, así les pasó a la banda mexicana. Ellos llevan más de 10 años y yo les pregunté cómo fue, porque yo pensé que ellos habían participado en la batalla de las bandas. Y me dijeron que los contactó el representante del Wacken y que el dueño quedó fascinado con su música y los invitaron y tocaron 3 veces y hoy día ya son la marca publicitaria, bueno, del Wacken. Salen vestidos de azteca. Y toda la publicidad del Wacken, no sé si ustedes la han podido ver, salen como representando a México y toda la cultura azteca, ¿cachai? Sale todo, los templos, sale todo, y los instrumentos. ¿En algún momento ustedes van a sumar instrumentos a su música? ¿Instrumentos de raíz? ¿Van a incorporar a la banda instrumentos? Ya hay, en las grabaciones ya hay, de hecho, sin embargo, siempre hemos tenido la convicción de que podemos llegar a tener una sonoridad indígena sin la instrumentación. O sea, nosotros no somos folk, no somos folk metal, tenemos algunas cosas, algunos arreglines por ahí entre medio, tocando algunas cosas, pero a medida que la música lo vaya pidiendo, quizás lo vamos a ir haciendo, pero por ahora al menos no tenemos como... Es como ese saber de cómo una persona que es de tal cultura agarra un instrumento o cualquier cosa y lo va a tocar como él lo sienta, como él, los años de experiencia. Entonces, como si un mapuche agarra una guitarra, no la va a tocar, la va a tocar a los mapuches. Entonces, como un poco eso mismo es nuestra proyección en cuanto a lo musical, por no disponer de estas cosas, porque quizá, y pasa con bandas, que agarran instrumentos que son de acá y los meten en un contexto que es ajeno. Entonces, sí, nosotros queremos hacer eso mismo, pero lo inverso. Un poco.
Sí, suma. Oye, ¿y cómo están con el merchandising de la banda? ¿Están con merchandising? Ahora estamos, mira, es que como igual fue súper caótico el 2019 en cuanto a la revuelta y a posteriormente lo que significa toda esta pandemia, nosotros nos quedamos como entre medio, ¿cachai? Con las gestiones. Empezamos a gestionar cuando se vino la revuelta y Claro. empezamos a cerrar después cuando se vino la pandemia, entonces como que nunca se pudo concretar algo ya, tener el trabajo listo. Entonces, por ahora tenemos los discos a la venta, que muy felizmente se están vendiendo ahora último, ya que se vino el revuelo de los Pulsar, ¿cachai? Hay un poco más de publicidad. Entonces, por ahora estamos con eso. Ahora bien, estamos cerrando el merch con poleras y que la gente nos ha pedido harto, ¿cachai? Siempre como que pidiendo el disco aprovechan y dicen, oye, ¿tienen polera? Algo así, ¿no? Puta, y es como, estamos cerrando el trato. Entonces las poleras se vienen. La indumentaria de NSD, de polera, jockeys, todo ¿Y eso. eso Entonces. lo están ofreciendo a través de una página web o a través de sus redes sociales? Claro, por Instagram estamos gestionando los envíos y por Facebook. Ya. Perfecto. Entonces, ya saben, toda la gente que se está aquí conectando, viendo esta increíble banda, Nunca Seremos Dichosos, los pueden seguir a través de sus redes sociales, como su canal de Spotify, su canal de YouTube, su canal de Instagram, apoyar a esta increíble banda, porque es una banda que tiene una propuesta súper interesante con esta metal raíz, donde pueden escuchar y ver esa identidad musical, que es lo que necesitamos, que es lo que hace falta, y que también, un punto súper importante, hay que escuchar y darle oportunidades a las nuevas generaciones y no quedarnos tan pegados con el metal de la vieja escuela, porque hoy día Sí. hay que unirse, hay que apoyarse, hoy día hay muchos jóvenes creando música, así que yo los invito a todos los que hoy día están escuchando y están viendo esta entrevista pandémica, que apoyen hasta este increíble proyecto de los Nunca Seremos Dichosos. Son jóvenes que tienen un tremendo objetivo en adelante y que de seguro les va a ir increíble. Además que fueron uno de los ganadores de los premios Pulsar 2020. Tienen un gran mensaje a través de sus letras. Apoyan también todo el movimiento social, el pueblo mapuche, es algo que nosotros necesitamos. Así que yo les agradezco, chiquillos, esta increíble conversación que tuvimos con Nunca Seremos Dichosos. Me gustaría que a lo mejor ustedes les puedan dejar un mensaje a la gente que hoy día está viendo esta entrevista, a los músicos también de la vieja escuela, esos músicos que a veces, o los mismos seguidores, a veces que solamente se encierran a escuchar un solo género, un solo camino de música. Invítenlo ustedes, ¿por qué debiesen escuchar Nunca Seremos Dichosos? Quería decirle a toda la gente que está viendo que escuche Nunca Seremos Dichosos y que también escuche a otras bandas. Eso, muy bien. Nosotros no somos la única banda que está haciendo esto distinto. Hay bandas como Egregor, que sacó un disco genial Egregor, hace un Egregor. día. Genial disco. Entomos, está Winca, está Austral. Hay bandas que estamos buscando hacer un trabajo de reivindicación de la música del territorio, y siento que todos hacemos la escena, o sea, los músicos, les músiques y las personas también que escuchan la música, que van a eventos, que compran el merchandising. Entonces, apoyen a sus bandas locales, que la escena la hacemos entre todos. Y si es que queremos que esto surja y que haya mejor música en general, como músicos y como escuchantes de música, tenemos que apoyarnos entre todos. Sí, totalmente. Ahí, Auca, ¿algo que quieras Gracias a Comunidad Rock agregar? también. Sí. Gracias a ustedes, Comunidad Rock, por la invitación. Estuvo entretenida esta conversa. Me Sí, yo gustó harto. hace mucho, hace Eso. bastante tiempo que estaba buscando entrevistarlos, porque quería saber un poco más de este trabajo musical, de su identidad. Ya saben que me gusta mucho seguir cada información y cada propuesta que tengan ahí, junto a la Tai, que es una increíble manager y representante de esta increíble banda. Así que yo le agradezco, chiquillos, esta increíble entrevista pandémica.
Gracias por su tiempo, gracias por sus ganas, gracias por sus propuestas, gracias por su música. Es un agrado poder escuchar su música que representa un poco lo que es la identidad de este país, de este territorio, como lo dice Sigurat. Así que nada, les dejo estas pantallas de Comunidad Rock para que puedan presentar ese video tan importante que tenemos y que vemos en su canal de YouTube. Buenísimo. ¿Alguien que lo quiera presentar? Ah. Ah. No habíamos cachado, perdón. Preséntenlo, no va. Dale, seguro. Dale, Capón. Ah, ya. Bueno, sí, yo agradezco mucho el espacio que nos dieron acá. Agradezco mucho el trabajo que se dan los periodistas independientes, que obviamente todo si es independiente cuesta arriba, todo la gestión es mucho más difícil. Y a sumarme a las palabras de Sigurat, que claro, pues, se apoya a la industria local, pequeña industria, pero existe, que se escuchen las bandas del territorio y que se apoye. Y bueno, quiero presentar junto a mis compañeros de Nunca Estén Dichosos el video Mawitha Ñupiuqué, que fue grabado en territorio ancestral, territorio sagrado, ubicado geográficamente en el Parque Conguillío, donde nosotros tuvimos que ahí hacer una gestión bastante grande para poder realizarlo. Y bueno, se hizo con mucho respeto, mucho cuidado, mucho trabajo de insonoración para no perturbar la flora y la fauna. Todo siendo bastante ecológico. Mawitha Ñupiuqué. Muchas gracias, chiquilla. Aquí nos vamos con este tremendo videoclip. Y no se olviden seguir a esta gran banda en las redes sociales, como Nunca Seremos Dichosos. Y por supuesto, agradecer a todos los que se conectaron. Les dejamos un saludo a toda la gente, que esto ya va a terminar. Y muchas gracias a la banda. Y no se olviden de seguir también a nuestro portal informativo comunidadros.cl. Yeah.